estoy harta estoy cansada de todo y voy a contar la verdad comenzó diciendo sofía sorrenti en su descargo vía instagram qué pasó la ex de rodrigo no ya había viajado a mar del plata donde el actor se encuentra de temporada teatral con la obra chorros para darse una nueva oportunidad como pareja e intentar formar una familia para su hijo bautista de un año y cinco meses todo terminó en escándalo. A mediados del año pasado la pareja se había separado pero ahora, según explicó Sofía, estaban intentando volver a unirse. Sin embargo, una foto publicada en una revista en la que se ve al actor junto a la actriz Martina Siciliano en la playa, terminó de destruir la relación. Yo vine acá para fortalecer el vínculo con él. Estoy dolida y una mujer y madre de familia dolida es lo peor que hay. Me voy de prepo, decepcionada, lanzó furiosa la joven. La ex de Rodrigo Noya lo acusó de infidelidad en Instagram. Rodrigo y yo, antes de venir a Mar del Plata, estábamos juntos y decidimos no hacerlo público. Todo este teatro es una mentira. Hace cinco días decidimos que la relación no daba para más, explicó Sorrenti y añadió, la relación nueva que él dice tener es mentira. Hago este descargo porque me cansé de llorar y de sentir que fracasé. Seguro me voy a arrepentir de esto el día de mañana, pero hoy lo siento así y siento que lo tengo que hacer. Vine acá con la intención de fortalecer un montón de cosas y me voy decepcionada. Constantemente me llegan mensajes o capturas y me derrumbo más. Yo muestro ser de piedra, pero soy la mujer más sensible del mundo y lo que más quiero, lo defiendo a capa y espada, continuó Sofía. Hoy me aferro a vos con todas mis fuerzas, no es fácil, escribió Sorrenti. Y cerró su catarsis con una foto junto a su bebé y un duro mensaje. Hoy me aferro a vos con todas mis fuerzas. No es fácil. Solo las personas que me conocen bien saben cómo estoy destruida. Por suerte, entre todo lo malo brilla algo bueno y sos vos, mi compañero eterno. Te amo, hijo. Tras el escándalo, Sofía se volvió a Buenos Aires. Ante el enorme revuelo generado el actor de El Marginal dos contó su versión en un móvil en Los Ángeles de la Mañana. Allí Noya admitió que la versión de viajar juntos para fortalecer el vínculo era real. Sin embargo aseguró que la historia entre ellos ya llevaba unos días terminada ya que somos muy impulsivos los dos. En Los Ángeles de la Mañana, Rodrigo respondió a las acusaciones. No estábamos juntos cuando vinimos a Mar del Plata, pero nos pusimos de acuerdo porque tenemos un bebé y yo le propuse venir a pasar las fiestas. La idea era ver si sucedía, si familiarmente podíamos reconstruir algo que llevábamos medio a los tirones, aclaró sobre la relación. Rodrigo Noya escándalo Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Lo que le enoja a Sorrenti, y quizás sea culpa mía, tiene que ver con que por ahí no me sé expresar bien y plantearle lo que quiero. Por ahí me cuesta explicarle que terminó el vínculo, expresó, y le dijo a Ángel de Brito, quizás es más fácil contártelo así que hablarlo con ella. Luego, Noya negó la acusación de infidelidad a Martina, la actriz con la que se lo ve en las fotos del escándalo. La conozco hace cuatro años. Y ella, por Sofía, se enoja porque aparecieron fotos. Tenemos buena onda y salimos a bailar y a tomar algo. Pero ella, otra vez por su ex sospecha, como pasó otras veces, Rodrigo Noya, escándalo Sofía Sorrenti, que inmediatamente después de que se desatara el escándalo, regresó de Mar del Plata a Buenos Aires, se enteró de las declaraciones del de actor y, nuevamente en Instagram, cuestionó sus dichos, no puedo creer lo que estoy escuchando. Todas mentiras, quien es Martina Schillano. Es la revista Caras publicó una foto de Rodrigo Noya y Martina en la playa de Mar del Plata, y eso desató la furia de la Sorrenti que se sintió traicionada y lo acusó de infiel. Martina es bailarina y cantante, y este verano se desempeña como vedete en la obra a la revista de Cocodrilo. Punto. Con el actor se conocen desde hace algunos años porque compartieron el musical El Club del Chamullo en 2016.